Buenas tardes.
Bueno, aún somos poco. Buenas noches. Creo que recién Leo saludó. No sé, lo escuché, me parece. Sí. ¿Cómo andás, Juan? Buenas noches. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andan? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Leo. ¿Bien, Tommy? Ahí veo que también. Hola, chicos. Buenas noches. Bien. Buenas noches, chicos. ¿Cómo va? En la cámara son un poco visibles. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola Ana, ¿cómo andás? ¿Cómo los datos del fin de semana? ¿Pudieron descansar? Estudiando, Juanma. No, igual. Sí, salí igual un ratito. No, yo mitad y mitad. Necesito un poco de aire entre semana. Digamos, entre los fines de semana, para cortar un poco. Me vine a buscar una compañera y fuimos a tomar un café a la costa y me encontré con un compañero con barbijo que me atendió y me dice, estábamos en procesal juntos. Mira. Por lo charlatana me debe conocer. Sos famosa, Ana. ¿Qué? Eso porque no me viste en la tele, vos. Aparezco todos los años en la tele. ¿Qué harás? ¿Por qué saldrás? Y Vaya a llevo, saber. este año no creo por el tema de la pandemia, pero llevo 8 años consecutivos saliendo primera en premios en la agencia de lotería que tengo y segunda en ventas de billetes en la provincia. Así que Qué genia. salgo continuamente, Sí. apareciendo en Canal 8 y en Canal 10. Y en Crónica también. Uy, los títulos de Crónica. Tiene los títulos de crónica. Qué genia. Hay que trabajar, chicos. ¿Qué va a hacer? Ustedes tienen que Sí, hay que trabajar. estudiar. Aunque Ustedes ocho. tienen que estudiar y ponerse las pilas que... País saca adelante laburando. Sí, cuesta. Trabajar y estudiar cuesta. Sí. Pero son jóvenes. Mirá cómo Depende, mira depende del mar, depende Leonardo. del marco de referencia lo de la juventud. Leonardo, sos Y por bueno, Leonardo. ahora que Biden, casi con 80, que el paragiriátrico está dirigiendo a Estados Unidos, nosotros somos todos jóvenes. Leonardo, Claro. tenés. Estas son todos jóvenes. Sos más chico que mis hijos, Leonardo. Pero mis años están muy gastados. Yo le metí mucha mística a la edad, digamos. Lo gasté todo. Bueno, mientras lo hayas vivido bien. Che, qué poquito que somos. ¿Por qué? Ah, pasará como la otra vez que no se pueden, que no pueden entrar. Faltan unos minutos igual todavía. Parece que somos los que llegamos temprano. Somos el grupo de la puerta de la facultad y de la del aula. Estamos charlando, ¿viste? Es el circulito. No, perdés cuidado que yo a la facultad no iría ni ebria en este momento, te aseguro. No, ahora no, pero digo, en su La momento oportunidad podría ir. que me dieron los chicos del centro de poder poner toda la parte de computación para poder manejarme fue espectacular. Y va a estar complicado la vuelta del año que viene. Va a haber mucha gente que no va a querer ir porque va a tener mucho miedo. Veremos a ver Mi para hijo. con Mi hijo nosotros. es docente y me comentaba que de provincia están hablando hasta después de las vacaciones de invierno no se vuelve. Va a depender si vienen con la vacuna rusa, con la de Oxford, con cuál no me viene. la voy a poner.
Yo ya lo tuve. Sí, pero... Chicos, yo tomaba séptimo regimiento en chocolate, mirá que no me voy a poner la vacuna. Es como una gripe fuerte. Fue horrible porque rendí todos los parciales con 38 de fiebre. Ay, qué feo. Justo me agarró todos los parciales con el COVID, pero bueno. Procesal también. Pero bueno, no sabemos todavía dónde lo agarramos. Hola, comisión. Hola, Adri. ¿Estaban hablando que me perdí? Veníamos hablando de los que tuvieron COVID. Ah. Porque Lu tuvo, y bueno, lo feo que es rendir, me imagino que ser horrible. Ay, sí. A cada uno la agarra de distinta manera. La suerte de no enfermarme casi nunca. O sea, no suelo tener. El chico tenía las amígdalas, me sacaron las amígdalas, no me enfermé nunca más. Pero bueno, es horrible. Lucila, ¿tuviste mucha fiebre? Tenías mucha fiebre, pero no, me entré último. ¿Tuviste mucha fiebre, Lucila? 38, no mucho. Pero los síntomas todos igual. Dolor muscular, falta de gusto, falta de olfato. ¿Dolor de cabeza? Se contagió mi mamá y sí, también. Estaba como así, no me quería levantar de la cama. Me acuerdo que rendí... Sí, es como si fuera un malestar físico, como si tuvieras a alguien a UPA, ¿viste? Y todo el tiempo como que no podía salir de la cama. Pero me encantó la descripción. Me pasó que se contagió mi mamá. Pero sí, tal cual. Ah, era eso. La ligaron todo. Pero me encantó la descripción. Bueno, porque, a ver, pero se entendió. Depende del marco de referencia, igual, digamos. Lo mismo tenerme a mí a UPA que tenerlo a Juan. Capaz que era los dos. Y bueno, pero aparte Leo es mucho más alto. No, yo mido 1.83 y él debe ir con 1.90 largos. Por lo menos dijo a UPA y lo dijo encima, no hubiera sido peor. No, es muy feo, sí. Debe ser feo cuando te dicen, ¿no? Que sos positivo, esa sensación. Buenas noches, tal y cual. Ahí llegó el doctor, vamos a dejarlo. ¿Cuál era? Bueno, llamé mal al silencio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Vayan poniendo los presentes. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. Vayan buenas tardes. Poniendo los presentes, por favor. Y ahí se comunicaron algunos chicos que habían faltado. Otra vez. Bueno. Ahí lo están poniendo, ahora lo copio y lo paso al listado. ¿Cómo anduvieron el fin de semana? ¿Estudiaron? Sí, un poquito de todo. ¿Cómo van con la materia? Bien. Leyendo, cuando se puede, después de las tareas domésticas y... ¿Lo van entendiendo? Sí. Sí, profesor. Sí, tiene... A ver... No me pareció tan lineal como la primera parte. La primera parte era como mucho más lineal. Acá se te abre mucho más. No, para nada. Cuando ustedes estudian recursos, hagan un cuadro que diga recurso. Así, ¿no? La primera columna, recurso. El segundo recurso, la segunda columna, pongan plazo. En la tercera columna, pongan ante quién se interpone. En la otra columna pongan ante quién se funda. En la otra columna pongan quién resuelve. Y ahí lo van a poder identificar en un golpe de vista todos los sistemas.
Porque si no, acá lo que tiene la segunda parte, que es tres veces más larga que la primera parte, son procesos especiales, son los procesos de ejecución y ejecutivo, y son las cautelares, sucesorio y recursos, que recursos es, porque vos decís revocatoria, apelación, dentro de todo lo podés llegar a entender, pero cuando te empezás a meter con los recursos extraordinarios, es todo un tema, ¿viste? Más que nada, este trámite extraordinario. Así que cuando estudian recursos, más allá de estudiar cada uno de los medios de impugnación específicos, a ver, dijimos, primer columna, vamos a hacerlo otra vez, ponen recurso, al lado ponen plazo, al lado ponen contra qué tipo de resoluciones procede, al lado ponen ante quién se interpone, al lado ponen ante quién se funda, y al lado ponen quién resuelve. Entonces ustedes ya van a tener ante qué tipo de resoluciones procede cada recurso, qué plazo de interposición, ante quién tenés que interponer el recurso, quién resuelve, dónde presentar la fundamentación, porque hay algunos que tienen ciertas aristas, por lo menos para... Y cuando vean apelación, hagan la diferencia en relación y libremente. Por lo menos para tener un primer vistazo, lo esencial de los recursos, ¿no? Lorenzo Cabañez, disculpe doctor, yo me ausenté por temas de salud jueves y viernes. Bueno, Lorenzo, si podés, por favor, adjuntame el certificado de médico y me lo mandás por mail. No hay problema, que yo lo escaneo y lo adjunto a la... ¿Cómo es? Lo adjunto a la carpeta de ustedes. Acá tengo gente en sala de espera. A ver. Vamos a poner así. Admitir todos. Bueno, ahí quedó habilitada la sala de espera. Bueno, si quieren, el miércoles, si yo ya termino, lo que les puedo hacer es una especie de raconto de lo que les espera. Entonces ya van a saber con qué se van a enfrentar. A ver, no es difícil, no es una cosa imposible. Pero sí hay que dedicarle mucho tiempo. La segunda parte no es la primera. La primera fue larga, pero la segunda parte, por encima es lo que dice Rosas, la primera parte era lineal. Acá pasás de bloque en bloque y cada cual tiene su sistema. Y las preguntas, después cuando estás contestando el examen, va a haber... Puede ser de cualquier cosa la pregunta, porque encima es, vemos todo. Y ustedes saben que vemos todo. Nosotros en esta materia vemos y damos todos los temas. Cuando no damos un tema, yo por ejemplo no sé si voy a llegar a dar uno de los temas, yo les digo este tema no va, pero generalmente doy punto por punto todo el temario. Bueno, de la bolilla 11 nos había quedado el último punto pendiente, que era recurso de queja por denegación de recursos extraordinarios. Nosotros habíamos dicho en su momento que ante la interposición del recurso, había dos caminos, ¿no? Que el tribunal o la Cámara lo admitieran si cumplía con los recaudos de admisibilidad, primer examen de admisibilidad. Intimaba el pago del franqueo y sellado, y en función de eso elevaba a corte para su resolución, donde se hacía el segundo examen de admisibilidad. El otro camino era ante la interposición del recurso, ante el tribunal que dictó la resolución que ustedes están impugnando, es decir, la Cámara o el Tribunal de Instancia Única, puede ser que les diga que no, que en el primer examen de admisibilidad se lo deniegue. O que le quede desierto, por ejemplo, porque no pagaron el franqueo. Esa es otra posibilidad. ¿Qué es lo que les queda a ustedes? El camino de la queja. El camino de la queja, cuando ustedes lo lean, es muy sencillo. El camino de la queja es similar en todo. ¿Se acuerdan la queja por denegación de apelación? Es la posibilidad. La queja es un medio de impugnación que te permite, no importa en la instancia, concurrir al tribunal que ustedes aspiraban concurrir mediante el recurso denegado.
en primera instancia, cuando te deniegan la apelación, podés ir en queja a cámara. ¿Y dónde lo presentás? En la cámara directamente. Acá, cuando hay una denegación de los recursos extraordinarios, también cabe la posibilidad de la interposición de la queja, para lo cual ustedes deberán interponerla ante el tribunal donde ustedes quieren ir, que es la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El plazo es de 5 días. ¿Desde qué? Desde que son notificados de la denegación del recurso. Se aplica el 158, que es la ampliación de acuerdo a la distancia, porque ustedes están interponiendo el recurso extraordinario ante el juzgado, perdón, ante el tribunal u órgano jurisdiccional que dictó la resolución, pero en este caso lo están interponiendo, como es una queja, ante la Suprema Corte. Entonces, si están en Bahía Blanca, van a tener la ampliación, esos 5 días más la ampliación que corresponda, de acuerdo a la distancia entre Bahía Blanca y La Plata, que es donde se encuentra la sede de la Suprema Corte de Justicia, de la provincia de Buenos Aires. Cuando ustedes vean queja, tengan en cuenta dos cosas. El artículo 292 del Código Procesal Civil y Comercial, pero también la acordada 1790 del 78. Ahí te traen entre esos dos artículos cuáles son los recaudos que ustedes tienen que tener presente al momento de interposición del recurso de queja. La finalidad que ustedes buscan con el recurso de queja es que la Corte declare admisible, es decir, que está mal denegado el recurso. No están buscando que se resuelva la cuestión de fondo, sino la resolución que denegó el recurso. ¿Está? Para que la declare admisible y se envíe el expediente a la Suprema Corte, con el recurso que fue oportunamente denegado. ¿Se entendió? El artículo 292 dice: queja por denegatoria o declaración de deserción, requisitos y efectos. Dice: si la Cámara o el Tribunal denegar el recurso, o concedido, lo declararé desierto. Recuerden cuando ustedes no pagan el sellado y demás, que los pueden declarar desierto. Podrá recurrirse en queja ante la Suprema Corte dentro de los 5 días, con la ampliación que corresponda en razón de la distancia. 5 días a partir de la notificación de la denegación del recurso a ustedes. ¿Qué es lo que ustedes tienen que adjuntar con el escrito este recurso de queja? Piensen esto. El órgano jurisdiccional que va a entender va a ser la Suprema Corte, que va a analizar la queja. Por ende, tiene que tener todos los elementos necesarios para dilucidar si el recurso oportunamente interpuesto fue bien o mal denegado. Y para eso, ustedes tienen que acreditar, es decir, es un escrito con las copias necesarias para que la Corte pueda resolver al efecto. Y ustedes van a tener que estar mirando los recaudos de admisibilidad, los recaudos formales, plazo, etc. Entonces tienen que adjuntarle generalmente las copias necesarias en ese sentido. El artículo 292 lo integran con la acordada 1790 del 78. El 292 habla de copia certificada por el letrado del recurrente de la sentencia recurrida, ya sea de la Cámara o del Tribunal de Instancia Única, pero también dice de la sentencia de primera instancia siempre y cuando haya sido revocada, ¿no? Es decir, ¿revocada por quién? Por Cámara. Sentencia de primera instancia, si la resolución de Cámara que yo quiero atacar revoca esa sentencia de primera instancia. Además, el escrito de interposición del recurso y el auto que lo deniega y o lo declare desierto. Asimismo, dice que los demás recaudos necesarios para individualizar el caso y el tribunal. Bueno, esto es una primera aproximación de cuáles son las copias que tienen que adjuntar. Pero les dije que esto lo tienen que integrar con la acordada 1790 del 78, que son 5 artículos, en el cual les detalla específicamente cuáles son las copias que ustedes tienen que adjuntar. Pero no solamente cuáles son las copias que ustedes tienen que adjuntar. Ustedes deberían desarrollar una técnica recursiva en función que con la simple lectura del recurso, el órgano jurisdiccional que va a entender, que es la Corte, tenga por,
tenga facilitada la cuestión. Por eso es muy específico y la técnica recursiva es muy esencial. Doctor. Para dar cumplimiento a los recaudos formales y demás. Fíjense qué dice el artículo 1 de la acordada. Dice, cuando la copia que debe presentarse en conformidad con el artículo 222, inciso primero, fuese sentencia pronunciada por una cámara, deberá acompañarse a la correspondiente al acuerdo y a la parte dispositiva. Si hubiere sido emitida por un tribunal colegiado, instancia única, además el veredicto. Esto es lo que habíamos hablado la otra vez, ¿se acuerdan cuando les expliqué lo que era el acuerdo y la sentencia, y en los tribunales de instancia única, que ese mismo recaudo constitucional de esa deliberación previa con los votos de los magistrados, se veía en el veredicto, porque además establecía cuáles son las cuestiones de hecho, la prueba que se había producido y demás, bueno, eso adjuntado con la sentencia, es decir, lo que tiene que tener el tribunal es toda la pieza jurídica. El artículo 2 dice que el escrito de interposición de la queja deberá contener, y esto es muy importante porque les va dando una guía de todos los recaudos que ustedes tienen que tener en cuenta para adjuntar al escrito de queja, ¿no? Dice, el escrito de interposición de la queja deberá contener la fecha de la notificación de la sentencia recurrida, la de la interposición del recurso extraordinario con transcripción íntegra del cargo, y la de la notificación de su denegatoria, las fechas. ¿Por qué? Porque es un recaudo esencial que no hayan sido extemporáneas. ¿Está? Asimismo, dice la transcripción o indicación precisa de la documentación de autos, de la cual surja el valor del litigio, en el caso de que sea un tema de inaplicabilidad, ¿no es cierto? En este último supuesto, se acompañará a copia de dicha documentación, los fundamentos que a juicio del peticionario hacen procedente la queja. El artículo 3 dice que deberá también acompañarse copia de la boleta de depósito y en su caso la copia de la pieza procesal por la que se considera mal denegado o declarado cierto el recurso interpuesto. En todos los supuestos previstos por el inciso 1 del 292 y por la presente, las copias certificadas por el letrado o la transcripción deberán ser reproducción íntegra de la pieza a que se refiere. En artículo 5, si las declaraciones contenidas en la queja no concordaran con las constancias del expediente principal, el tribunal podrá aplicar las sanciones pertinentes. Es decir, junto con el escrito, el detalle de toda esta documentación, que el tribunal solamente con este pequeño expediente que se va a formar en corte, pueda tener los elementos para decir fue mal concedido o fue bien concedido. Acuérdense que lo que ustedes están atacando es la resolución que deniega el recurso. Es la resolución que deniega el recurso, ¿está? Por eso hacen tanto hincapié. Y cuando ustedes hagan la técnica recursiva, cuando hablo de la técnica recursiva es cuando ustedes hagan los escritos, vayan cumpliendo cada uno de los recaudos que les dice la acordada, ¿no? La fecha tal, la transcripción, porque están tan exigentes, tanto en provincia como en nación, que uno no le puede pifiar porque no están entendiendo en nada si uno le erra un cachitito a estas cuestiones. Y las cuestiones de admisibilidad, o de las formas, es un tema de responsabilidad profesional. Si ustedes no cumplen con la carga procesal dentro del plazo establecido, hay un tema de responsabilidad profesional. No es lo mismo si la Corte se expide sobre el fondo de la cuestión y confirma a cámara, eso ya es interpretación del derecho. Pero si ustedes interpusieron un recurso extraordinario el día 15 o la queja el día 27, habiendo excedido la ampliación de acuerdo a la distancia y demás, es una cuestión. Eso sí es una cuestión. Porque es un tema, insisto, es como si contestan la demanda del día 24 y no hay ampliación, porque se les ocurrió ahí contestar. Por eso, cuando nosotros nos veamos en el ejercicio de la profesión, ustedes ya egresados, yo, continuando en el ejercicio de la profesión, más cerca de la locura que otra cosa, van a ver lo que es el cargo vencido, y van a ver lo que es la noción de los plazos, y van a ver que no van a poder dormir cuando al otro día van a tener que presentar algo. Es una cosa que voy a decir, oh, Dios mío, la que les espera. Van a desear volver a la facultad, acuérdense. Bien. Concluimos la bolilla 11. ¿Qué es lo esencial de la bolilla 11? La bolilla 11
Yo sueño con eso, sí. El otro día soñé, el otro día no, hace un cada 2x3 sueño que me falta una materia. Sueño que me falta una materia, sí. ¿Qué es lo esencial de la bolilla 11? Ustedes tengan en cuenta estos dobles exámenes de admisibilidad, cuáles son los recaudos, cuáles son los tres tipos de recursos y qué es lo que se ataca con cada uno. Es decir, ¿cuándo procede cada recurso? Porque el trámite es el mismo. El trámite no difiere. Es igual para los tres tipos de recursos. Y no importa el proceso que sea, amparo, sumarísimo, sumario, ordinario, es exactamente lo mismo. Eso es muy sencillo. El tema es ver contra qué tipo de resoluciones procede. ¿Se acuerda cuando les hacía la diferencia entre inconstitucionalidad e inaplicabilidad? Bueno, eso es esencial. Ver cuándo es nulidad, cuándo los pronunciamientos judiciales deben cumplir con los recaudos del 168, no cuándo. ¿Cuáles son los recaudos del 168 y del 171 que deben cumplir los pronunciamientos judiciales? Porque el ojo les va a permitir, el ojo clínico que puedan desarrollar, les va a permitir atacar las resoluciones por el remedio que establezca. Y después el tema de la queja, bueno, el plazo y demás. El que más desarrollo tiene y el que mayor complejidad pudo tener fue el primero que vimos de inaplicabilidad, pero vimos que los otros dos reenvían continuamente al trámite. Así que si tienen el de inaplicabilidad, van a tener bien el de inconstitucionalidad y el de nulidad. Sepan bien lo del depósito previo, lo del monto del agravio, cuando hay juicios con apreciación pecuniaria. Cuando no hay juicios que tengan apreciación pecuniaria, van a tener que estar al depósito previo. Vean lo que es la simplificación o la resolución simplificada del 31 bis del certiorari provincial con una casación negativa, perdón, un certiorari negativo y un certiorari positivo. Que lo ven, es un artículo largo, pero no es complicado para estudiarlo. Lo que es importante es que ustedes se lleven de estas clases, porque después lo van a ir reafirmando con sus estudios particulares, no que hagan del caso, es el sistema. Ustedes deben saber el concepto y el sistema, cómo funciona el sistema. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando pasa algo? Y me notifican, bueno, plazo 10 días, interposición, si pago depósito previo, qué pasa si no lo pago o lo pago mal, cuáles son los recaudos, a partir de ahí, dónde va el expediente, si me dicen mal, queja, si me dicen dale, ok, franqueo, corte, en corte, el plazo de días para la memoria, o el memorial, como dice Arasi, pero memoria, que es lo que dice la letra de código, la presentación de la memoria, de ahí que pase al acuerdo, cómo son los votos de los jueces, cómo es la sentencia, cómo es la sentencia en el caso de inaplicabilidad, casación positiva, cómo es en el caso de inconstitucionalidad, cuando dice si esa norma en la cual el juez fundó el fallo es inconstitucional, o en el caso de nulidad y la posibilidad de la anulación del fallo y el reenvío para que dicten una nueva sentencia, porque estaríamos sin una sentencia de segunda instancia o una sentencia definitiva del Tribunal de Instancia Única. Ese es el sistema que ustedes tienen que saber. Y después complementarlo con los conocimientos que van a ir adquiriendo, ya sea de la bibliografía recomendada, códigos comentados o lo que ustedes estén leyendo. Es un tema largo. Yo traté de resumírselos y creo que más o menos van a andar bien con eso. Doctor, yo tengo una única duda sobre el tema, sobre la inconstitucionalidad. Juan, cambia un segundito, Juan. Sí, no hay puro. Mira, tenés abierto el micrófono, se escucha, Batiste, Esteban, no. Sí, decime. No, mete, dale. En la inconstitucionalidad me quedó la duda si, como es un tema de la provincia, si uno tiene el recurso tribunero federal, o si lo plantea y la Corte lo desestima, o no falla a su favor, lo pierde. Es la única duda que me quedó. Como es de provincia, no es de nación, la que interpreta la última intérprete de la Constitución es la Corte Suprema, y la Suprema Corte de la provincia, yo quería saber si el recurso de inconstitucionalidad como transversa sobre cuestiones de la provincia te hace perder el recurso federal o vos todavía lo puedes interponer. Esa era la única duda que tengo. No, lo podrías interponer, depende la normativa y si hubo cuestión federal, porque a veces una resolución no solamente trae un supuesto de inconstitucionalidad, un supuesto que sea inconstitucionalidad. Bueno, claro, yo puede ser que la resolución interpongas un recurso de inconstitucionalidad y uno de inaplicabilidad.
¿Me entendés? El tema es, si yo, la normativa, si yo digo, por ejemplo, esta normativa afecta una norma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, ¿está? Pero yo tengo también una norma de la Constitución de la Provincia de la Nación, por ejemplo, de derecho de propiedad. Si yo voy a ir por inconstitucionalidad, y me dice, está bien, la Corte, me dice, está bien, no lo declaro improcedente porque no afecta una norma constitucional de la Provincia de Buenos Aires. Yo puedo ir en recurso extraordinario federal a Corte de Nación porque digo, no, guarda que acá hay derecho federal involucrado también. Por ejemplo, derecho de propiedad que tiene su, está en el 31 de la Provincia de Buenos Aires y en el 17, entre otros, de la Constitución de la Nación. Eso me estás diciendo. Claro, en los casos donde por ahí únicamente versa sobre un derecho de la provincia, si yo no lo puedo presentar... Y es así, yo iría por inaplicabilidad, Juan. Y en el caso que presentaste vos, inaplicabilidad, para no perder el recurso federal. Y, por ejemplo, presentar el, lo que habíamos presentado. No, yo iría por inaplicabilidad. Yo lo que presenté la otra vez es el de inconstitucionalidad porque no quería pagar el depósito previo. Pero si yo, por ejemplo, puedo presentar en cámara como en cualquier... Pero el recurso extraordinario federal, si yo digo que hay cuestión... Yo preguntaba si en cámara yo puedo interponer, por ejemplo, el beneficio de tirar sin gasto, si se puede interponer en cualquier etapa. ¿Y con eso evitar el franqueo y el depósito? ¿O tiene que ser mi de primera instancia? Esa es la única duda que me queda. El depósito previo. No. Puede ser ante el fallo de cámara. Puede ser presentó ante el fallo y de podría cámara. Por ejemplo, te notifican hoy la resolución. Mañana presentás el recurso extraordinario. Perdón, el beneficio del litigar sin gastos. Te lo van a conceder provisoriamente. Iniciás un incidente, ponele. Te lo van a conceder provisoriamente. En la corte, si vos podés interponer el recurso, pues vos tenés que interponerlo dentro del plazo de 10 días. Y cuando te intimen al depósito previo, mire, yo ya tengo el beneficio conseguido provisoriamente, me lo van a tener que otorgar, tengo 3 meses, de acuerdo al caso Crosoli, y en el término de 3 meses tendrás que adjuntar la resolución que te lo conceda de manera definitiva. Pero en realidad vos me estabas preguntando otra cosa. No, yo estaba preguntando si hay una normativa. Como yo planteé. Si yo voy por inconstitucionalidad, Báncame. Si yo voy por inconstitucionalidad y la inconstitucionalidad es normativa de la Constitución local, yo puedo de ahí irme mediante el recurso extraordinario federal a Corte de Nación ante una resolución confirmatoria de Corte de lo resuelto por Cámara. Eso me está diciendo. Claro, porque es un tema de provincia. Si la Corte de Nación podría interpretar, ser la última intérprete de la Provincia de Buenos Aires. Yo haría reserva de caso federal en ese caso. Cuando tengo también una, si por más que yo diga está violando una normativa constitucional, si tengo el reflejo de esa normativa constitucional en la Constitución provincial, si tengo un derecho igual o una normativa igual en la Constitución de la Nación, haría reserva de caso federal. ¿No fue lo que hizo el CELS? Y después me interpondría el recurso extraordinario y si me dicen no, me voy en queja. No te sabría decir. El caso sí. Ese que es tipo leading case por el tema de presos detenidos en las comisarías. Que hizo todo el camino hasta la corte, hasta la de provincia y después sí, planteándole constitucionalidad. Y de ahí se fue Nación y terminó resolviendo Nación. Y puede ser. Yo haría eso, porque yo estoy diciendo esta normativa es inconstitucional porque afecta una norma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Pero si yo tengo además una normativa idéntica, una cláusula idéntica con un derecho que está igualmente protegido o una garantía que está igualmente protegida en la Constitución de la Nación, yo hago reserva de caso federal en el momento procesal oportuno. Perdón, planteo la cuestión federal en el momento procesal oportuno. Pero creo que lo que dice Juan... Lo que yo no sé, Juan, si no metería los dos recursos. Eso es lo que claro, eso es lo que pienso yo. Yo pensaba como usted que primero interpondría para no perder el caso, digamos, la jurisdicción
federal, metería la aplicabilidad de ley. Pero después me quedé pensando y dije, como es un tema de fondo de la provincia, como siempre se dice que la, digamos, que la corte local es la que interpreta la, la constitución de la provincia y la de nación, me quedó la duda si sobre ese tema, si versa únicamente sobre alguna cuestión que es de la provincia, si la corte podría intervenir o me rechazarían si yo tienen constitucionalidad. La local también, Sí, sí, la local de nación sí, pero de provincia estoy hablando. La constitución de la, la Suprema Corte, no, no, digo, la Suprema Corte de Justicia también interpreta el derecho federal, Sí, sí, eso sí, pero si fuera la inversa es lo que yo estaba pensando. Ya lo vamos a ver. Porque como... A mí... La duda. Sí, no, 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 te entiendo, te entiendo. No habría problema. Mirá, yo mañana me voy a fijar en unas cositas que tengo ahí anotadas y te lo contesto. Pero la duda que se me genera a mí es si yo, a través de mi aplicabilidad, hago valer la cuestión federal, es decir, los recursos que traen aparejado a cuestión federal, y acá estoy hablando de inconstitucionalidad, y tengo dos normativas, una de provincia y una de nación, si yo ataco y digo la que viola es de nación, no vale de inconstitucionalidad, vale de inaplicabilidad. ¿Me seguís? Pero si yo ataco por inconstitucionalidad por la misma norma provincial, si yo puedo hacer reserva de caso federal para ir a cuestionar la norma nacional, para ir a cuestionar por violación de esa norma en Corte de Nación. ¿Entendés lo que vos? Claro, eso es lo que yo preguntaba. A ver si se podía hacer o si era procedente, digamos, dentro de lo que era. Como hay autonomía de los recursos, presentar un recurso de inconstitucionalidad y presentar un recurso, por otro lado, de inaplicabilidad de ley donde hago reserva del caso federal. Claro. Se podría, no habría problema eso. ¿Eh? ¿Entendés? Yo mañana me fijo dos o tres. ¿Eh? No, no, sí, porque tengo mucho lag, me parece. Sí, tranquilo. Ah, está. No, no, me voy a fijar un par de cositas que tengo por un caso que tuve y mañana te lo contesto. Porque es una cuestión esa, cuando hay una normativa contemplada en la Constitución de la Provincia y la Constitución de la Nación. A ver qué herramienta hay. Porque si vos me decís, mirá, ¿por qué no te vas por inaplicabilidad con beneficio? Y la verdad que sí, estaría bien. Si arrancás la estrategia desde antes, estaría más que bien. Gracias. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Esa es la idea. Pero entendiste lo que dije, ¿no? Es decir, entendí todo. Yo ya lo venía pensando. El razonamiento. ¿Qué estrategia sería la ideal? Para no perder, para que no me lo declaren improcedente, para que la trate. Para eso. Es un tema ese, che. Es un tema. A veces no sabés qué hacer. ¿El resto lo entendió lo que estaba hablando con Juan? Sí, a mí lo único que me quedó en el aire es si vos presentás dos recursos, si te concede, por una cuestión temporal te conceden los dos el mismo día, por ejemplo, te notifican de los dos. ¿Cómo desestimás uno? Uh-huh. Pero es, no, es no, una duda. A vos te notifican, no, no, a vos te notifican la resolución. A vos te notifican la resolución. Claro. Lo que te pueden llegar a notificar, hay que ver el tema de la denegación o no, eso puede llegar a variar. Pero yo mañana me fijo el caso ese que me decía Juan y se lo contesto. Y hay otro tema que me quedó en el hay aire. Hay algo que me pasó similar en una de las causas, ¿viste? Es lo que dijo Gropo, que una vez que uno interponía un recurso ya quedaba por un principio ese recurso y no se podía corregir. Ahora, ¿podés interponer otro? Porque una vez que ya lo interpusiste... El tema es el siguiente. A veces... Si vos interponés un nuevo recurso, es como que el interpuesto con antelación se entiende que lo desistís. Eso han sido algunos criterios de las cámaras federales, de acá, de corte también. Es una cuestión esa. Porque yo, por ejemplo, en la Cámara Federal, acá, interpongo revocatoria sin extremis, plazo 3 días, ante una resolución de Cámara, una sentencia por un reajuste jubilatorio, por ejemplo, y dentro del mismo plazo interpongo el recurso extraordinario federal.
¿Me seguís? Sí. Entonces, yo siempre tuve miedo de decir, bueno, si la interposición del recurso extraordinario federal, pues yo lo tengo que hacer dentro del plazo de 10 días. No daría lugar a que la Cámara me diga, no, mire, si me interpuso un recurso extraordinario federal, entonces la revocatoria in extremis, usted la está desistiendo. ¿Entendés? Lo que pasa es que me tarda 6, 7 meses la Cámara en resolver la revocatoria. Y yo no puedo andar a la expectativa, y la revocatoria no me lo va, y no me interrumpe el plazo para interposición del recurso extraordinario. No me la quiero jugar. Esa es la realidad. Si la revocatoria me sale bien, desisto del otro. Pero si me sale mal, me queda el otro interpuesto en plazo. Exactamente. Bueno, pero siga, para si no lo, no lo interrumpo más. Es verdad lo que dijo Gropo, pero a veces... yo entiendo... No, está bien. Porque si no te voy a... Los demás te van a bofetear, te van a... Sí, sí, no, porque yo no quiero robarle mucho tiempo, pero tenía esa duda y no quería decirte un... Bien, bolilla 12. Bolilla 2. Pero se entendió, ¿no? Lo que dije recién, más o menos el pensamiento se entiende. Sí, sí, sí. Mañana te... Bien, bien. Mañana te contesto el tuyo, Juan. Bolilla 2. Bueno, acá vamos a empezar a ver recurso extraordinario federal. Ustedes lo van a leer, dice Adriana, a principio de consumación. Ustedes lo van a ver como que está como recurso extraordinario de inconstitucionalidad. En realidad, nosotros lo conocemos por recurso extraordinario federal. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ver cuando lean recurso extraordinario federal? Lo que ustedes van a tener que leer... Primero, hablemos del marco legal. Artículo 31, 75, inciso 22, 116 y 117 de la Constitución de la Nación. Ley 48, artículo 14, 15 y 16. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Artículo 257, 257 bis, 257 ter, 280, 285 y acordada 4 del 2007. Ese es más o menos el marco normativo que nosotros nos vamos a manejar para ver los puntos 1 y 2 del programa. Lo segundo que vamos a ver, dice recurso extraordinario federal, el programa, primer punto, recurso extraordinario de constitucionalidad, léase recurso extraordinario federal, concepto, procedencia, artículo 14, ley 48. Acá hay un libro de Rojas, para aquellos que les gusta comprar libros, recurso extraordinario federal. No es tan largo, no es tan largo. Yo generalmente uso el de Sagüez, que son dos tomos, pero no, eso se los recomiendo que lo compren para cuando estén ejerciendo la profesión, porque la verdad que debe ser uno de los autores que más me gusta cómo escribe Sagüez. Pero este de Rojas es muy bueno Rojas también, es muy, muy didáctico, muy concreto, muy práctico. Y Rojas, en este libro, en su página 43, dice que el recurso extraordinario federal se constituye en un mecanismo impugnativo que le permite a la Corte Suprema de Justicia de la Nación ejercer su competencia por apelación conforme a las previsiones del artículo 116 de la Constitución Nacional, siendo precisamente el recurso en cuestión la herramienta habitualmente utilizada para el mantenimiento del principio de supremacía constitucional que contempla el artículo 31 de la ley fundamental. ¿Cuál es la función primordial de la Corte? Es guardiana de la Constitución de la Nación. Es su último intérprete. Y además es la función primordial es garantizar la supremacía de la Constitución. ¿De dónde surge la supremacía, esta supremacía constitucional? Ustedes ya vieron constitucional, ¿no? ¿Sí?
si no, no estarían acá. También vieron humanos. No sé si siguen estando estas materias con el nuevo plan, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, hay un artículo que es muy importante, que es el artículo 31 de la Constitución. El artículo 31 de la Constitución Nacional. El artículo 31 de la Constitución Nacional es el que establece este principio de supremacía constitucional. Y dice que esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la nación. Y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales. Salvo, para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859. Doctor. Sí. ¿Tiene que ver con el fallo Marbury con Madison, puede ser? Habla. Néstor. Néstor. Sí, hay, todo se vincula a ese fallo que decís vos. En realidad, esta supremacía constitucional tiene que ver con esta función primordial de la Corte de que todos leyes o actos de la administración pública nacional, provincial, local, todo sea acorde a la Constitución. Ustedes se fijan en el artículo 31 y hay un... ¿Cuál es el rango que hay? En primer lugar, ¿qué está? La Constitución de la Nación, ¿no es cierto? Esencial. El segundo es Constitución de la Nación más tratados internacionales sobre derechos humanos, artículo 75, inciso 22, que pasan a formar parte del derecho interno. Es decir, esos son los primordiales. Por eso hoy en día se habla de un control de constitucionalidad o de convencionalidad de estas convenciones internacionales sobre derechos humanos. ¿Pirámide de Kelsen, dice? Sí, hay una pirámide. Después vienen, en segundo lugar, dijimos, primer lugar, Constitución Nacional, tratados internacionales de derechos humanos. Segundo lugar, los demás tratados internacionales. Tercer lugar, las leyes nacionales. Y en cuarto lugar, tenemos todas las normas nacionales, provinciales, que son los decretos, las reglamentaciones, las resoluciones. ¿Qué se encarga la Corte? De que toda esa normativa inferior y todos los actos de las autoridades de la administración respeten lo que es el origen jurídico de nuestra, de nuestro sistema, que es la Constitución Nacional. Sí, el 28 habla del principio de razonabilidad. Eso tiene que ver con un test, que es el test de razonabilidad, Juan. Entonces yo estoy hablando de lo que es el principio de constitucionalidad, que es del 31. El 28 habla de la razonabilidad. De la, yo la relacionaba en el sentido de... Esos test son muy interesantes en un tratado de derecho constitucional. Lo que no pueden, las leyes que reglamentan su ejercicio. Lo quise decir, para que estaba en relación con lo que veníamos charlando, me pareció. El control de constitucionalidad y de convencionalidad, el control de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿por qué hay un control de convencionalidad de parte de las... de los órganos jurisdiccionales? Porque nosotros, si suscribimos un tratado internacional que después forma parte de nuestro sistema jurídico interno, si nosotros no lo cumplimos o hay violaciones, hay responsabilidad internacional de la Argentina, ¿ya? Por violación al Pacto de San José de Costa Rica o lo que fuere. Por eso es importante ese control de constitucionalidad y de convencionalidad, es decir, que las resoluciones respeten ese bloque. ¿Cómo es el control de constitucionalidad en la Argentina? Ustedes saben bien que hay, podríamos decir, dos sistemas. ¿Alguno estudió procesal constitucional? Bueno, si alguno estudia... Procesal constitucional es una materia que debe tener unos 30, 35 años. El mayor exponente es Agüez. Dentro de lo que es esta materia, estudian procesos constitucionales y jurisdicción constitucional. Y en lo que es jurisdicción constitucional,
que habla justamente del control de constitucionalidad, en el mundo hay dos sistemas. Hay un sistema en el cual hay un órgano jurisdiccional específico, algunos son es jurisdiccional, otros creo que en el de Francia es legislativo, específico, en el cual ese órgano es el que resuelve las cuestiones sobre la constitucionalidad de las leyes. ¿Está? Hay, por ejemplo, el Tribunal Constitucional de España, es uno de los sistemas. El otro sistema, que es el de Argentina, que Argentina tiene ese sistema, es que el control de constitucionalidad es difuso. ¿Qué significa? Que cualquier juez de la República debe hacer el control de constitucionalidad. Y avanza un poco más, y debe ser de oficio ese control de constitucionalidad en el nuevo criterio de la Corte de hace ya varios años, y no a pedido de parte. ¿Está? ¿Por qué la Corte es la encargada de esto? Porque es la última intérprete del derecho constitucional o de la Constitución Nacional. Es la guardiana y la última intérprete. Cuando ustedes lean Recurso Extraordinario Federal, dos de los primeros artículos que van a tener que leer es el 116 y el 117 de la Constitución de la Nación. El 116 dice que corresponde a la Corte y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre los puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha por el inciso 12 del artículo 75 y por los tratados con las naciones extranjeras de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos, cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, de los asuntos en que la Nación sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero. Acá lo que está diciendo es lo que es la justicia federal, un poco la competencia de la justicia federal, ¿no? Y dice, en estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación, según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso, pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que de alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Entonces, competencia de la Corte, originaria y exclusiva, de acuerdo a lo que dice el 117. ¿Está? Todos los demás casos, el 116, que la ejerce por apelación. Cuando habla que la ejerce por apelación, está hablando de una apelación extraordinaria. Esa apelación extraordinaria es el recurso extraordinario federal. Ese recurso extraordinario federal se encuentra legislado, en principio, en una muy, 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 muy vieja ley, que es la Ley 48, artículos 14, 15 y 16. Cuando ustedes lean recurso extraordinario federal, van a ver que el recurso extraordinario federal debería proceder exclusivamente en los supuestos establecidos en el artículo 48. Perdón, el artículo 14 de la ley 48. Ahora bien, yo les hago una pregunta. Y siempre le hago la pregunta a los chicos de las distintas cursadas. ¿Hay fallos de corte de nación sobre derecho laboral? Sobre reales, contratos, daños y perjuicios. Sobre derechos laborales, sobre reales también, sobre contratos también. ¿Por qué no habría? Exactamente, exactamente. Ahora bien, si la Corte, por lo que estamos viendo nosotros, entiende en los supuestos exclusivamente del artículo 14 de la ley 48, que ahora vamos a ver, ¿por qué se expide sobre derecho común, o sobre derecho procesal, o derecho local? Ya lo vamos a ver. Leamos el artículo 14. El artículo 14 es larguísimo, pero no lo tienen que saber de memoria, sino que lo tienen que entender. Dice el artículo 14, una vez radicado un juicio ante los tribunales de la provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial y solo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia en los siguientes casos. Y hay tres incisos
Dice, cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley de Congreso, de una autoridad ejercida en nombre de la Nación y la decisión haya sido contra su validez, cuando la validez de una ley, decreto, autoridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados de leyes del Congreso, y la decisión haya sido a favor de la validez de la ley o autoridad de provincia, cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución o de un tratado, de una ley del Congreso o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia de litigio. ¿Qué está haciendo acá la Corte? ¿Qué es lo que dice la Corte? La Corte es la custodia, es la garante, la que custodia y la que interpreta la Constitución Nacional, dijimos, ¿no? ¿Por qué está esta ley 48? Porque esta ley que le permite llegar a la Corte para ver si las provincias, las autoridades respetan la Corte Nacional, piénsenlo, cuando Argentina estaba totalmente fraccionada, donde era un conjunto de provincias y se había formado recientemente una república con una constitución que estaba por encima de todo. Entonces, ¿para qué era esto? Para que la Corte diga, muchachos, respeten esta ley, ¿eh? Esta es la ley que va. Esta es la ley que va. Y el procedimiento para hacerlo es este proceso constitucional específico que es el recurso extraordinario federal, que está contemplado, en parte, en esta ley 48, artículo 14. ¿Por qué les digo esto? Porque el artículo 14 de la ley 48 habla de, y es uno de los requisitos específicos, de que la Corte va a entender cuando haya cuestión federal. Cuando haya derecho federal involucrado. Derecho federal involucrado. El derecho federal, por excelencia, es la Constitución, pero no es la única. Ahora, ¿qué es derecho federal? Si lo hacemos por exclusión, es el derecho que no es ni derecho común ni derecho local. Entonces, ¿por qué la Corte se expide sobre la ley de contrato de trabajo? Eso es derecho común. Un tema de contemplado en el Código Civil y Comercial. Eso es derecho común. ¿Por qué? Y esto es importante que ustedes tengan en claro. Porque el recurso extraordinario federal propiamente dicho, el recurso extraordinario federal propiamente dicho, son los supuestos del artículo 14 de la ley 48. Ahora, la Corte, por creación pretoriana, excepcionalmente entiende en tres supuestos más. Cuando hay sentencia arbitraria, cuando hay gravedad institucional, y en el caso del recurso extraordinario por salto de distancia. ¿Está? Ustedes se van a... Quédense con esto primeramente. El recurso extraordinario federal se clasifica o se subdivide en, propiamente dicho, supuestos del artículo 14, que ahora vamos a ver, y después esta es la regla, y después están las excepciones. Cuando hay sentencia arbitraria, que acá puede contemplar cuestiones de derecho común o de derecho local, cuando hay gravedad institucional y cuando hay salto de distancia. ¿Se entendió? Vamos a volver sobre estos temas. Vamos a volver sobre estos temas para ir reafirmando. Hoy lo que vamos a ver... Doctor, perdón. ¿Cómo dijo a lo último? Sí. La tercera excepción, ¿cuál es? ¿Por salto de distancia? Por salto de distancia. Por salto de distancia. Gracias, doctor. Salto de distancia. Gracias. De nada. Nosotros lo que vamos a ver hoy es el concepto, la procedencia del propiamente dicho, es decir, el supuesto del artículo 40, el artículo 14 de la ley 48, los requisitos comunes, propios y formales, plazo, sustanciación, trámite, sentencia confirmatoria y sentencia revocatoria. Y mañana vamos a ver las excepciones, que son sentencia arbitraria, gravedad institucional y salto de distancia, además del certiorari, que vamos a ver. ¿Por qué les digo esto? Porque la Corte es la garante de la Constitución Nacional. Perfecto, buenísimo, genial. Ahora, pretorianamente empezó a desarrollar conceptos como sentencia arbitraria y las excepciones
se convirtieron en la regla y la regla en la excepción. Los casos que resuelve la Corte son mayormente cuestiones de derecho común o de derecho local, porque el 70%, 80% de las causas son por sentencia arbitraria, ¿está? Y excepcionalmente en los casos del artículo 14. ¿Está? ¿Se entendió esto? Porque usted va a decir, pero si solamente habla de o se expide cuando hay cuestión federal y hay cuestión federal y cuando hay derecho federal involucrado, ¿qué me hace hablando de un tema laboral, si es derecho común? Bueno, este es el motivo. Vamos a ver los requisitos comunes, propios y formales. Cuando veamos los requisitos propios, el primer requisito propio es cuestión federal. Y ahí voy a volver al artículo 14. ¿Para qué? Para que a través de la explicación les quede más o menos en claro a qué se refiere el artículo 14, que recién lo leí, pues si no, no tiene sentido leer, para eso lo leen ustedes en su casa. Los requisitos comunes, propios y formales del recurso extraordinario federal. Los requisitos comunes. ¿Cuáles son los requisitos comunes? Los requisitos comunes son requisitos que lo van a ver en el recurso extraordinario federal como en cualquier recurso, porque son comunes a todos los recursos. ¿Qué es un requisito común a todos los recursos? Por ejemplo, el gravamen. Tiene que haber gravamen. Y cuando ustedes hablan de gravamen, vayan de la mano con el agravio, porque el gravamen es el agravio, y únanlo a los conceptos de interés y legitimación. Otro requisito común es que intervenga un tribunal de justicia, es decir, que el pronunciamiento que ustedes atacan a través del recurso extraordinario federal provenga de un órgano jurisdiccional. La existencia de un juicio y de una cuestión justiciable y la subsistencia de estos requisitos. Esos son los 5 requisitos que hay. Va de nuevo. Intervención de un tribunal de justicia, existencia de un juicio, la existencia de una cuestión justiciable, la existencia de un gravamen y que subsistan estos requisitos. Esos son los 5 requisitos comunes. Son comunes porque son, ustedes se ponen a leer cualquier recurso, los tienen. Son comunes a todos los recursos que vieron, estamos hablando de esto. Lo que distingue al recurso extraordinario federal son los requisitos propios, que son 5 también. Los 3 esenciales son cuestión federal, que exista cuestión federal, sentencia definitiva y que haya emanado del superior tribunal de la causa. La resolución que ustedes atacan debe emanar del superior tribunal de la causa. Pero además, hay 2 requisitos que deben acompañar a estos 3. Que la resolución que ustedes impugnan sea contraria al derecho federal y que haya una relación directa e inmediata entre la cuestión federal y la resolución del conflicto. Es decir, dilucidar la cuestión federal es necesario para resolver el conflicto. Pero los 3 esenciales son los 3 primeros que vimos. El primero, el que encabeza la cuestión, es cuestión federal. ¿Cuándo hay cuestión federal? La cuestión federal indica que hay derecho federal involucrado, que es el que dijimos nosotros. El derecho federal, por definición, es aquel que no es ni derecho común ni derecho local. El esencial es la Constitución de la Nación, pero no es la única. Rojas define a la cuestión federal, dice que Palacio, al igual que Imaz y Rey, la conceptualiza a la cuestión federal sobre la base de las previsiones del artículo 14 de la ley 48, era lo que les decía recién que íbamos a volver, sosteniendo que es aquella que versa sobre la interpretación de normas federales o de actos federales emanados de autoridades de la nación, así como sobre las cuestiones, sobre los conflictos planteados entre la Constitución Nacional y otras normas o actos provenientes de autoridades nacionales o locales. La cuestión federal es derecho federal.
hay derecho federal involucrado. Por eso, cuando hay cuestión federal, hay cuestiones de derecho y no de hecho. El principio es que haya cuestiones de derecho y no de hecho. Vamos a ver que en las cuestiones de hecho las van a canalizar a través de la sentencia arbitraria. Pero, ¿qué es la cuestión federal? Palacio y Mas Rey la conceptualizan en función del 14 de la ley 48. ¿Y qué dice el 14 de la ley 48? Que son tres incisos. Hay una clasificación ahí. La cuestión federal se clasifica en cuestión federal simple y cuestión federal compleja. La cuestión federal simple, la idea es que la Corte se expida sobre la interpretación o la inteligencia de una norma de derecho federal, que puede ser la Constitución Nacional, puede ser un tratado internacional de derecho humano, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, a través del 75 inciso 22. Es interpretación que dé la inteligencia, lo que se debe interpretar por esa norma. Cuestión federal simple. La cuestión federal compleja, ustedes tienen que pensar en una idea de conflicto. ¿Qué significa? Cuestión federal, derecho federal involucrado. Las controversias del artículo 14 la conceptualizan a la cuestión federal. Si ustedes leen el artículo 14, van a ver que habla en un momento de estas interpretaciones, de tratado, de la Constitución, ¿verdad? O de conflicto. ¿Conflicto de qué? Conflicto entre el derecho federal y la norma que ustedes están atacando, o la resolución que ustedes están atacando, o el acto o omisión que ustedes están atacando. Es decir, la clasificación es cuestión federal simple, interpretación. Compleja, idea de conflicto. Esta se subdivide, la compleja, en directa e indirecta. La directa es un conflicto entre una norma de menor jerarquía y la Constitución Nacional. El conflicto es directo. Por eso es cuestión federal compleja directa. De una norma de menor rango, o de un acto de alguna autoridad, o de una reglamentación, o de lo que fuere, que está afectando directamente a la Constitución. El conflicto se produce ahí, o una norma de un tratado internacional. La cuestión federal compleja indirecta, también hay un conflicto, pero ya no directamente con la Constitución Nacional, sino que el conflicto se suscita entre normas de, o actos de diferente jerarquía, y se le da validez al de menor rango. Por ejemplo, un conflicto entre una ley y el decreto reglamentario, cuando el decreto reglamentario establece cosas que la ley así no lo indica. Ese conflicto afecta indirectamente a la Constitución Nacional porque afecta al artículo 31. ¿Se entendió lo que dije? El final yo no lo entendí, doctor. La indirecta, bueno, hay un conflicto. Va de nuevo, entonces. Sí. Voy de nuevo. Bueno. Requisitos propios del recurso extraordinario federal. Los requisitos propios del recurso extraordinario federal son 5. Los 3 primeros que digo son los principales. Cuestión federal, que haya cuestión federal. Sentencia definitiva, que haya emanado del Superior Tribunal de la causa. Los otros, relación directa e inmediata entre la cuestión federal y el fondo y la resolución del conflicto. Y el otro es que el acto impugnado contraría el derecho federal, ¿no? De los 3 primeros, el primero es cuestión federal. Hay derecho federal involucrado. ¿De dónde surge la cuestión federal? ¿Qué se entiende por cuestión federal? Es lo que nos dice el artículo 14 de la ley 48. Bien. ¿Qué dice el artículo 14 de la ley 48, doctor? Pues son 3 incisos. Hay una clasificación. Cuestión federal. Hay cuestión federal simple cuando lo que se trata de ver es la interpretación o la inteligencia de una norma de derecho federal. Y la Corte se expide sobre eso. O puede ser compleja. Ahí ya tenemos una idea de conflicto. ¿Conflicto entre qué? La directa es entre una norma o un acto u omisión y la Constitución Nacional. ¿Está? Por eso es directo el conflicto. La indirecta es, por ejemplo, entre 2 normativas de distinto rango. No es lo mismo una ley nacional que un decreto reglamentario. Hay un conflicto entre el decreto reglamentario y la ley que reglamenta, le estoy dando un ejemplo nomás, ¿eh? Y se le da validez
al decreto reglamentario. Bueno, ese conflicto afecta de manera indirecta a la Constitución, porque afecta al artículo 31. Ahora por sí, eso gracias, es una cuestión federal, también hay una cuestión federal indirecta. ¿Se entendió? Sí, doctor, muy claro, gracias. Bien, perfecto. El otro, el segundo, es lo que dice el 14, Adriana. Es uno de los tantos supuestos del 14. A mí lo que me interesa es que ustedes vean las clasificaciones. Porque si vos lees el 14, decís, uy, qué largo es. Pero la clasificación te lo simplifica mucho. Cuestión federal, simple, compleja. Dentro de la compleja, directa e indirecta. Punto. Sentencia definitiva. Ustedes ya vieron más o menos los conceptos de sentencia definitiva. ¿Qué se debe entender por sentencia definitiva? Son aquellas resoluciones que ponen fin al pleito o impiden su continuación. ¿Tá? O causan un gravamen irreparable en la continuación del proceso. Ustedes no lo van a poder, es imposible reparar ese gravamen posteriormente en el proceso. Ustedes ya lo vienen viendo cuando vieron recurso extraordinario y demás. Y emanada del Superior Tribunal de la Causa. Y acá hay un tema. ¿Qué se entiende por Superior Tribunal de la Causa? El artículo 14 habla del Superior Tribunal Provincial. Pero, ¿cuál es el Superior Tribunal de la Causa? ¿Cuál es el Superior Tribunal de la Causa? Si ustedes lo tienen que definir, es aquel que en última instancia tiene que resolver el tema. Tiene que resolver el conflicto en última instancia y por encima de él no hay nadie, excepto la Corte. ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes tienen que primero pararse en la organización judicial respectiva. A ver si me entienden en la idea. Ustedes tienen que pararse en la organización judicial respectiva. Ejemplo. Mar del Plata. Si nosotros tenemos que hacer una primera gran diferencia, tenemos la justicia federal y la justicia ordinaria. ¿No es cierto? ¿No? Bien. Sí. Dentro de lo que es la justicia ordinaria, ¿cuál es el Superior Tribunal de la Causa? Provincial. La Suprema Corte de Justicia, Manuela. ¿Estás mejor, Manuela? Sí, sí, por suerte. Ahí vamos. Bien, perfecto. La Suprema, me alegro mucho, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Estamos hablando de esto. Bien. Ahora, si yo estoy en la justicia federal, ¿cuál es el Superior Tribunal de la Causa que está tramitando la justicia federal? Por ejemplo, un reajuste jubilatorio. O una causa laboral de un marinero, ¿no?, que le reclama a una empresa en un barco y tramita en los juzgados federales porque es la competencia federal. Tengo los tribunales de primera instancia, federales, y después tengo la Cámara Federal. En esa causa, donde está tramitando ese proceso, dentro de ese sistema u organización judicial, ¿cuál es el Superior Tribunal de la Causa ahí? ¿La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires? No. Corte Suprema. La Cámara Federal. No, no, antes de la Corte Suprema, digo. La Cámara Federal. ¿Me siguen? Primera instancia, Cámara. Cámara es encargada de resolver el conflicto. Yo les dije, es aquella que está encargada de resolver el conflicto que no tiene ninguno encima de ella, ninguno encima de ella, con excepción de la Corte. Y fíjense cómo nosotros lo primero que hacemos es pararnos en esta organización judicial. No es lo mismo la justicia ordinaria en la provincia de Buenos Aires, por el caminito que yo tengo que hacer, primera instancia en lo civil y comercial, Cámara, Corte, o Tribunal Laboral Distancia Única, Corte de Provincia, y recién ahí ir a través del recurso extraordinario federal a Corte de Nación. Pero si yo estoy en la justicia federal con una causa que puede ser un reajuste de haberes jubilatorios o una causa laboral, tengo primera instancia, si yo no estoy de acuerdo, apelo, me voy a la Cámara Federal, y yo entre la Cámara Federal y la Corte, en esos supuestos no tengo ninguno. Entonces, el Superior Tribunal va a ser la Cámara Federal ahí. Y yo en la Cámara Federal voy a tener que interponer el recurso extraordinario federal.
Y voy a ir un poquitito más allá. Uno de los temas que ustedes van a ver cuando ejerzan la profesión es lo que es el procedimiento tributario, la 11.683, que es cuando AFIP te reclama algo, por ejemplo, IVA, ganancias, un impuesto, lo que fuere, e inicia una ejecución. Si ustedes se presentan en la ejecución o ponen excepciones y el juez resuelve, ¿dónde tramita? En la Secretaría de Ejecuciones Fiscales del Juzgado Federal acá en Mar del Plata. Las que pasen acá en la zona de Mar del Plata, ¿no? Obvio. Entonces, si ustedes oponen una excepción y el juez rechaza la excepción y resuelve, la 11.683, la 11.683, establece que esa resolución es inapelable. Es decir, que no procede un recurso de apelación ante la Cámara. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el superior tribunal de la causa en ese caso específico? El juzgado de primera instancia. Federal. Fíjense ustedes cómo cuando uno habla de superior tribunal, y ustedes leen el artículo 14, y el artículo 14 dice, una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, habla de los tribunales de provincia, hay que pararse en la organización judicial respectiva. ¿Qué es lo que dice la Corte con superior tribunal de la causa? ¿Lo que era justicia federal? No, ni se calienta con eso. El tema era lo que pasaba en provincia, porque hasta hace unos cuantos años atrás, ustedes, el caminito que hacían eran, estoy hablando de la justicia ordinaria, un proceso radicado en la provincia de Buenos Aires, justicia ordinaria, civil y comercial. Primera instancia, Cámara. Antes de la década del 80, si había cuestión federal, ¿qué era lo que se entendía? Que si hay cuestión federal, la Corte de Provincia decía, nosotros no tenemos que ver nada con la cuestión federal. Va directamente un recurso extraordinario federal ante la Corte de Nación. Después de los casos Strada y Di Masio, entre otros, ¿qué dijo la Corte? No, flaco, no. Si arrancó en la provincia de Buenos Aires, tiene que expedirse el último tribunal aunque haya cuestión federal. Y el último tribunal es el superior tribunal de acuerdo a la organización judicial en ese supuesto. Entonces, si estamos hablando de una cuestión o un proceso que tramita en la justicia ordinaria del Departamento Judicial de Mar del Plata, el caminito va a ser, primera instancia, Cámara, Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y a partir de ahí, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si está tramitando en el área federal, y ustedes tienen primera instancia, una apelación, Cámara Federal, no van a ir a la Corte de Provincia, porque son competencias diferentes. Ahí sí van a ir a mediante un recurso extraordinario federal, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y si hubiese una Cámara de Casación civil y comercial, laboral, o lo que fuere, primero tendrían que ir de ahí, y de ahí tendrían que ir a la Corte, pero no lo hay, porque se quedó sin efecto todo eso. Entonces, párense en dónde está tramitando el proceso. Yo tengo este proceso, que es de este tipo, entonces yo tengo que saber cuál es el camino que voy a tener que seguir y en qué momento voy a tener que interponer el recurso extraordinario federal. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto, buenísimo. Bien. Y vienen los requisitos formales. Es decir, dijimos, los comunes, los 5 que les nombré, que son comunes a todos los recursos. Los propios, que son de la esencia del recurso extraordinario federal. 5 también. Esencial cuestión federal. Clasificación de la cuestión federal, de acuerdo a cómo les dije. Sentencia definitiva, emanada del Superior Tribunal de la Causa. En estos 2 puntos, hagan un paréntesis y pongan un asterisco, cuidado per saltum, y lo cierran. El paréntesis lo vamos a ver mañana. ¿Tá? Y después, relación directa o inmediata, dijimos, y que la resolución impugnada afecte derecho federal. Perfecto. Bueno, esos son los 5 propios. ¡Shuk! Lo sacamos. Y quedan los formales, que son
recontra super importantísimos. ¿Por qué? Porque se puso bravísima la Corte. La Corte se puso bravísima y está con un criterio que le pifias a una cosita y mamita, no llegás. Los recursos formales son interposición por escrito ante el tribunal que dictó la resolución. Fundado. Debe autoabastecerse el recurso. Plazo 10 días hábiles a partir del día siguiente hábil de la notificación. Si están en provincia, plazo de gracia 4 horas. Si están en el área federal, y me escuchan, me voy a poner bien cerca para decirles, si están en el área federal, 2 horas. 2 horas. Porque han llegado algunos, no, lo dije a las 11:30, ¿ves? 2 horas. ¿Está? 2 horas. Oportuno y correcto planteamiento de la cuestión federal. Ustedes van a leer demandas, contestaciones de demanda, en donde hay un punto casi al final que dice reserva del caso federal. No existe la reserva del caso federal. Mal escrito. Y yo a veces lo hago, por la costumbre de copiar y pegar. Mal escrito, mal hecho. No es reserva de la cuestión federal o del caso federal. Es plantea cuestión federal. Y no es que vengo por el presente a plantear cuestión federal nomás, ¿eh? No. Ustedes tienen que decir que en el caso de que haya una resolución, qué derechos afecta, cuáles son los derechos, por ejemplo, propiedad, debido proceso, etcétera. Oportuna invocación. Nosotros arrancamos desde la demanda, pero en realidad es cuando surja esa resolución que afecte esa norma del derecho federal. Insisto, lo van a ver como uno de los puntos de la demanda y de la contestación, pero es oportuna invocación y es cuando se produce la violación del derecho federal. Por ejemplo, les pongo siempre un ejemplo. ¿Qué ocurre si en la absolución de posiciones hay una posición que no concuerda con el hecho alegado por la parte en el escrito respectivo? Ustedes se oponen, porque no tiene que, no es una pregunta acá. Ustedes, si es una posición, tiene que estar dentro de los hechos alegados. Y le dice al juez, no. Que conteste, porque esto es esencial, yo lo quiero saber. ¿Ustedes qué tendrían que hacer? Ustedes se oponen, no hay recursos dentro de la parte de prueba, pero inmediatamente dejan reservado el caso federal. Hacen, mal dicho, plantean la cuestión federal, ¿por qué? Por violación a las normas del debido proceso y al derecho de defensa. Fíjense que esa cuestión salió ahí, y no en la demanda. ¿Me siguen cuando yo le digo oportuna invocación? Es importante la oportuna invocación, pero hay otra cosa muchísimo o tan importante como la oportuna invocación y es el mantenimiento en todas las instancias. Ustedes, si la invocan en primera instancia en un proceso que está tramitando en la justicia ordinaria en la provincia de Buenos Aires, civil y comercial, lo mantienen en cámara, lo mantienen en el recurso extraordinario respectivo ante la Suprema Corte, porque lo deben invocar oportunamente y mantenerlo en todas las instancias. Y el último supuesto o requisito formal es una acordada que está del 2007, que es una exquisitez, que es la acordada 4 del 2007. Y esa acordada, mis queridos amigos, es esencial. Ustedes pongan acordada 4 del 2007 y van a ver que sale una acordada en la cual establece todos los requisitos que debe tener que el recurso extraordinario, y habla del doble espacio, no más de 26 renglones, y han rechazado, incluido las citas, y han rechazado recursos porque se excede, miren si hablamos de rigorismo formal, y eso lo que establece es una carátula, esa acordada. Y una manera que no puede tener una extensión mayor de tantas cantidades de carillas, el recurso extraordinario,
que debe tener esta carátula adelante que le permita a la corte, con la simple lectura de la carátula, ver si es trascendente también y no quedarse con recursos de 300, 400 hojas. Pero el cumplimiento, fecha, a ver, van a ver qué dice. La forma que debe tener el recurso en cuanto a la cantidad de renglones, la extensión, el doble espacio, el tipo de letra, pero además dice que debe mencionar el órgano que dictó la resolución, la fecha, cuál es el derecho federal que ustedes dicen que se viola, cuál es la doctrina, o cuáles son los fallos o los precedentes que ustedes quieren citar. Es muy específico en todo. Y es tan específico en todo que a un colega el otro día que me llamó por este tema, en el recurso, perfecto el recurso lo hizo, pero en la acordada, cuando hizo esta carátula, le erró a la fecha de la notificación de la resolución y se lo declararon inadmisible en la Cámara Federal, porque le pifió en eso. Fíjense si es importante. Entonces, ustedes, por favor, lo que les voy a pedir es que procedan a la lectura, son 3 o 4 hojas, y fíjense en los recaudos, hasta desde el punto de vista anecdótico, qué es lo que tienen que tener en cuenta. Acordada 4 del 2007, es el último requisito formal. ¿Y cuál es la tramitación del proceso? La tramitación del proceso es, ustedes lo interponen ante el órgano que dictó la resolución, y ese órgano que dictó la resolución da traslado del recurso a la contraparte, notifica por cédula. Una vez que contesta el traslado, el órgano que dictó la resolución hace el primer examen de admisibilidad y se expide sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del mismo. Fíjense que es mucho más sencillo que el de provincia. Interponen el recurso, traslado, contestan y ahí hacen el examen de admisibilidad. Si lo declaran admisible, remiten a la corte. Si lo declaran inadmisible, a ustedes se les abre la vía de qué. De la queja. ¿Está? Dice el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dice, forma, plazo y trámite. El recurso extraordinario deberá ser interpuesto por escrito, fundado, con arreglo a lo establecido en el artículo 15 de la ley 48, ante el juez, tribunal u organismo administrativo que dictó la resolución que lo motiva, dentro del plazo de 10 días, contados a partir de la notificación. De la presentación en que se deduzca el recurso, será trasladado 10 días a la parte interesada, notificándolos personalmente o por cédula. Contestado el traslado, vencido el plazo para hacerlo, el tribunal de la causa decidirá sobre la admisibilidad del recurso. Si lo concediere, previa notificación personal o por cédula de su decisión, deberá remitir las actuaciones a la Corte Suprema dentro de los 5 días contados desde la última notificación. Si el Tribunal Superior de la causa tuviera su asiento fuera de la capital, la remisión se efectuará por correo a costa del recurrente. La parte que no hubiera constituido domicilio en Capital Federal, creo que era una de las preguntas que me hacían, se lo tiene notificado por Ministerio Ley. ¿Qué dice el artículo 15 de la ley 48? Cuando se entable el recurso de apelación que autoriza el artículo anterior, deberá deducirse la queja con arreglo con lo prescrito a él, de tal modo que su fundamento aparezca en el día auto, tengan una relación directa e inmediata de las cuestiones de la validez del artículo de la Constitución, leyes, tratados, bla, bla, bla. Por escrito, fundado, presentan el escrito, el recurso extraordinario federal, constituyen domicilio en capital, si no es de capital federal, el órgano que dictó la resolución, ese órgano que dictó la resolución da traslado y después se expide sobre la admisibilidad, va a corte, perfecto. ¿Qué hace corte? ¿Cómo es la sentencia de corte? Y para eso tienen que estar a lo que establece el artículo 281 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 16 de la Ley 48. Corte puede ser que confirme. Corte puede ser que confirme. Y el voto es impersonal. A no ser que alguno de los jueces quiera votar en contrario y se expida. Ustedes lo han leído.
cómo son los fallos de corte. ¿Qué pasa si confirma? Puede ser que la corte confirme, o puede ser que, es decir, confirma la resolución, o puede ser que revoque la resolución. Si confirma la resolución, ya está. Si revoca la resolución, puede hacer dos cosas de acuerdo al 16. Puede anular el fallo y reenviar para que dicten una nueva resolución, o anular el fallo y dictar la resolución. ¿Se entendió? Sí, sí, entendió todo. Juan Manuel, bueno, te contesté ahí lo de capital. Iván hablaba del artículo, el 280, te dije 257, 281 y el 15 y 16 de la ley 48. Bueno, ¿se entendió la clase de hoy? Sí, sí. ¿Hablé mucho? Sí. ¿Y en difícil? Y sí. Sí, hablé mucho y en difícil. No sé si es difícil, pero es largo. Dale, pero pasa. Es mucho. Es largo. Hay que... Es largo. Igual me quedará en la retina ese acercamiento de ese primer plano a cámara. Dos. Sí, sí. Sí, sí, para que... Lo que pasa es que a veces esas cosas son recursos. A ver, son recursos de pedagógico. Pedagógico. Capaz que pasan 20 años, decir, ¿qué? Me dijo el muchacho este, pero de eso te vas a acordar. No, me acordó, se acercó y me dijo dos horas. Porque realmente es para que lo recuerden, porque se la juegan. A veces se mezcla tanto, y vos decís, bueno, cuatro, y no son cuatro horas en federal. Son dos. El resto lo entendió. Se fueron muchos, por lo que veo. Natalia Núñez, sí, para procesar en casa. Sí, la verdad. Eran 80 y pico, 90 y pico, y se fueron como 30, ¿eh? Es como si se hubiesen... Como que abrieron la puerta del aula y se fueron. Y son temas muy técnicos. ¿Se iba gente en las clases en la facultad? ¿La materia? Sobre todo la segunda parte. No, adelante mía no se va nadie. No, yo lo que pasa es que agarro a veces los temas más complejos, primero porque me gustan mucho, pero es lo mismo que la primera parte. En la primera parte les di litis consorcio, intervención de terceros, y ahora recursos extraordinarios, que son temas muy técnicos todos. Yo sueño con tus clases ante los parciales. Que hay que estar afilado en estas cosas. Profe, ¿te puedo pedir qué lindo. Sí. Que me repitas en los requisitos propios, sí, que haya emanado de Tribunal Superior? ¿De recursos extraordinarios federal? Sí. Cuestión federal. Sí, eran tres federal. Y además había dos que requisitos. Que se trate de una sentencia, ¿no? Que se trate de una sentencia definitiva emanada del Superior Tribunal de la Causa, que tenga relación inmediata y directa la cuestión federal con la resolución del litigio, y que la resolución impugnada contraríe derecho federal. Perfecto. Muchas gracias. Acá les voy a presentar a alguien, ¿eh? Este es el famoso perro procesalista, que es el que me acompaña en cada una de las clases que doy y cuando estudio, mi amigo Frodo. Bueno, mañana vamos a ver. Mañana vamos a ver la cantidad de papeles que tengo acá, si lo vieran. Doctrina de la arbitrariedad y gravedad institucional, normativa y técnica, certe horaria en nación, ya habíamos visto el de provincia, y recurso extraordinario por salto de instancia. El 2, vamos a ver queja nomás del 2. ¿Está? Porque lo otro es de nación, y el persaltum y certiorari ya está mencionado arriba, así que no hay problema. Ya con persaltum tenemos para bastante. Sí, me hacen estudiar a mí también. Y mañana te contesto el caso ese que me estabas preguntando, Juan. Así ya. Sí, no hay problema. Te resuelvo ese tema. Profe, del cuatrimestre pasado, gente, no hay ningún resumen de recursos suyo, ¿eh? Sí. No hay ningún resumen, no, nada. No,
Nada de nada, que dijo que había, clases desgrabadas. Clases desgrabadas, nada más. Sí. No, de la primera parte, de la primera parte. No, pero a ver, Ana, escúchame. Estamos en una facultad, es decir, ustedes son, están estudiando una ciencia jurídica y tienen que investigar. Sí, no, pero no es que hoy, por ejemplo, si tienen, le había costado cualquier cantidad. No, sí, lo de hoy está en los mismos libros. No, código. Sí, están los libros. No. Código, ¿sabes lo que pasa? Que son, es código, yo qué te voy a decir, a ver, ¿qué me dijo la corte? No, a mí, yo te voy a preguntar los requisitos comunes, lo dije 43.000 veces, claro. Estos requisitos. Entonces, viste, no te voy a preguntar, ¿qué hace la corte cuando le llega una queja con falta de...? No, eso no te voy a decir. Te voy a poner tal vez un caso para que vos lo resuelvas, pero en función de... Ya no fueron difíciles las preguntas que... Fueron para pensar, pero no fueron imposibles las preguntas. Miren la cantidad de gente que aprobó. Entonces, la idea es que ustedes utilicen de la mejor manera en los institutos procesales que nosotros les brindamos. Y todo esto surge de la bibliografía recomendada por la cátedra. Esta es la realidad. Y me parece que tienen códigos comentados, tienen... Lo importante de las clases mías es que sigan las estructuras. Cuando yo les estructuro principio de constitucionalidad, eso lo saben, además, no es que arrancaron ustedes ayer en derecho, ya saben constitucional, ya saben humanos, entonces la estructura mía es importante que la sigan, porque yo lo que trato de hacer es llevarlos por un camino para ir descubriendo cosas de manera conjunta en ese camino, por eso primero hablamos de esa supremacía constitucional, ese control de constitucionalidad, cómo lo ejercen originariamente o por apelación, y apelación que es recurso extraordinario federal. Y a partir de ahí todo el sistema del recurso extraordinario federal. Y está todo en los libros que les recomendamos. Eso no hay ningún tipo de problema. ¿Habrá posibilidad? Lo mismo que el recurso extraordinario en provincia. Sí. Si el parcial van a haber algunos casos prácticos, que de última nos subas uno o dos casos como para leerlos y ver si los entendemos. Si tenemos tiempo, sí. Si tenemos tiempo, sí. Lo que pasa es que a nosotros nos corren, ¿eh? A ver. Terminamos de dar, de corregir, y arrancamos, si tenemos ya fecha, ¡tac!, enseguida. Y es tan larga la materia. Tan larga. Que a veces, a mí me encantaría que esta materia fuese anual. Entonces lo trabajás de manera diferente, y tirás, qué sé yo, hasta me encantaría que fuese presencial, olvídate. Presencial lo manejás también de manera diferente. Pero si hay tiempo lo vamos a hacer, no hay problema. Igual pero las preguntas que nosotros le formulamos fueron todas para razonar, para ver si entendían el instituto. ¿Y saben por qué fueron para razonar? Bueno, yo se lo voy a decir. Porque cuando hicimos preguntas el cuatrimestre pasado de índole teóricas, se me copiaron todo. Yo a dos o tres chicos los tuve que agarrar y decirle, flaco, esto es el artículo, encima yo tengo una memoria asquerosa, este es el artículo tal, esto es tal cosa, uno lo lee y lo repasamos, y hablamos con el titular, y lo vemos, y lo corregimos, no es que, bueno, estoy tomando un mate y corrijo, no, le ponemos toda la garra para realmente ver si están en condiciones de aprobar, que es lo que nos gusta, que aprueben, eso es la realidad, pero hacemos además para razonar, que también es la manera como preguntamos en los orales. Los que dieron orales con nosotros saben que preguntamos también así. No sé si Ana dio con nosotros, pero nosotros preguntamos así. Bueno, no, son 10:45. Mañana nos vemos. ¿Eh? Yo me paré directamente y me fui. Modos anormales del proceso son tales. ¿Conmigo o no? No, el tema de los... De ¿pero los... conmigo fue? Sí, pero yo fui... No sabía ni la cuarta parte de lo que sea ahora, nada. Mete es miedo, no, mete miedo usted. Sí, no meto miedo, no, sí. Con el perro lindo que tengo, ¿qué voy a sentir? Ah, es hermoso. No, me gusta que haya manejo del instituto procesal, que vaya a preguntar. Yo pregunto y, bueno, Ana sabe que cuando pregunto, pregunto. Esta es la realidad. Me interesa que me demuestren, es la mejor oportunidad que tienen para demostrarme.
¿Tengo categoría profesional? ¿Sirve como para el manejo del instituto procesal o hay que sacar otra categoría distinta? ¿Cómo? El carnet de conductor tengo categoría profesional. ¿Sirve para el manejo del instituto procesal o viene? Sí. Viste, si te. No, que sea que nos mande uno o dos ejercicios, aunque sea completamente distinto, pero para ver si nosotros podemos buscar de analizarlo. Porque yo, por ejemplo, me puse re nerviosa. Voy a ver si me pongo bueno. En las preguntas. No, lo que yo pediría que como ¿qué te parece? Pero escúchame, Ana, ¿en qué examen no te pones nervioso? ¿Y cuando tengan una audiencia de vista de causa? Yo no voy a tener nunca porque no ¿O cuando tenga una audiencia preliminar? ¿O cuando vayan a una asamblea? ¿O cuando vayan a una toma de fábrica del cliente de ustedes? Ojalá fuese un examen, que lo peor que te puede pasar es que desapruebes. Yo ustedes tienen que manejar estas situaciones también, ¿eh? ¿Por qué se cree que tomamos oral nosotros? Porque ustedes tienen que manejar. Ahora no podemos, a mí me da mucha bronca que no se pueda tomar oral, porque hasta es mejor para ustedes porque se defienden mejor. Es mejor. Se defienden mejor porque me ven la cara cuando me dicen tal cosa. Yo le voy a decir algo, doctor. Desde la cercanía de Tania. Yo ahorro muchísimo tiempo con la virtualidad. Yo entiendo lo que planteas y me parece perfecto. Y te entiendo y me parece que la metodología pedagógica está piola. Lo que yo te puedo decir que el tiempo que a mí, yo curso a las 3 de la tarde, termino a 4 y media y arranco 8 y cuarto. Ese tiempo muerto que a mí me llevaría perder una hora o dos o buscar un lugar en la facultad para... Silencio, Mario. Tiene que ir a comer, chica. Lo que pasa es que los nervios de la hora del examen es tremendo, pero lo único que le encontré yo bueno es que puedo volver a escuchar las clases. Tranquila, sentada, mirando el material. Hay una comodidad que es engañosa, que es, yo estoy, es como las audiencias virtuales. Entonces yo estoy en mi casa, en mi lugar, en mi espacio, en mi confianza y en mi comodidad. Pero cuando tenés que ir y ves el tribunal con los 3 jueces que te miran, parece que todos saben más que vos, y el testigo que no sabe decir esto, y que esto, lo otro, y que te da cierta ansiedad, y en lo que es la parte pedagógica, el principio de inmediación, nosotros porque estamos charlando y porque yo doy clases así, pero hay tipos que no dan clases así. Yo creo que la presencialidad, creo que tendría que haber una conjunción. Yo laburo mejor. Escuchame, yo antes tenía que hacer tribunales. Bueno, Adriana sabrá ir a tribunales. Cuando hacíamos cola, que no estaban ni las listas, que no existía ni tribunal, la parte virtual, ni la MEP, en la década del 90, todo en los libros anotados, insoportable. Y hoy en día, todo ese tiempo que me llevaba, lo hago todo desde mi casa. Y tengo una misma máquina en mi oficina. Entonces, pero oficio, hago todo así, increíble. Me llaman por teléfono, mando mail, me contestan. Pero hay algo en la presencialidad, en lo que es la enseñanza, cuando vale la pena, cuando el profesor no vale la pena, sea virtual, obvio, olvídate. Pero, bueno, ya que van a hablar si vale la pena el profesor o no, me voy. Porque así me dan con un caño tranquilo. No, lo único que le quiero decir antes de que nos llamamos por este tema, un segundito. Nos vemos mañana. Es chiquitito. Que cuando hagan los exámenes, que compliquen el examen en la parte, digamos, de exigencia a la hora del conocimiento, no en los medios, en el tiempo, por ejemplo, porque ahí puede perder el que más sabe también. Ahí es como que pierde cualquiera. Eso es lo único que yo digo. Porque cuando uno dificulta el medio de evaluación, por ahí alguien que la tiene re clara como Ana, por ahí le va mal, y yo por ahí que soy un vivo bárbaro y por ahí estudié poco, por ahí me puede ir bien, porque soy más rápido tipeando, y eso lo noté en el examen. Pero eso es una observación personal. La dificultad se puede... Y mirá, ¿sabes la cantidad de gente que en los orales lo mismo? Hay gente que a mí hay gente que se me ha puesto a llorar en cuanto se sentó. No. Y voy a decir, pero este pibe participaba, esta chica participaba, ¿qué le pasó? No. Esos imprevistos están siempre, mal día puede tener cualquiera. Nosotros tratamos de que sean exámenes que se puedan hacer y que demuestren que ustedes entienden. El instituto que uno está preguntando. No tenemos otra animosidad. Bueno, ahora sí, chao. Mañana nos vemos.
Bueno, chau. Ah, buenas noches. Chau, profe, buenas noches. Hasta mañana, y va a ser, gracias. Y Juan, va a ser más corto el tiempo. No.